Bueno, la intencionalidad es precisamente poder vincular a participantes del proyecto del proceso de reintegración social, de igual manera a familiares de víctimas y a líderes comunitarios. Y entonces iniciamos todo un proceso de sensibilización con las organizaciones sociales acá en la Junta Comunal y algunos miembros de familiares para que participaran en los talleres de capacitación en lo que tenga que ver con convivencia, resolución pacífica de conflictos y derechos de las víctimas. Finalmente, trabajamos en una jornada para poder hallar un proyecto comunitario en el que pudieran participar los participantes, valga la redundancia, participantes del proceso de reintegración, líderes comunitarios y la gente del común, para que pudieran desarrollar un proyecto que beneficiara a la comunidad. Se escogió este sitio, el parque del barrio Pablo Acuña, y aquí entonces hicimos todo el trabajo de adecuación, de iluminación, de instalación de bancas, de juegos infantiles, con la participación de la comunidad en general. Esto lo hicimos en dos jornadas de trabajo en un fin de semana. Los recursos los aportó la alcaldía, también acompañó la alta consejería para la reintegración con participantes del proceso de reintegración social y la Corporación Nación en la ejecución y orientación de lo que tenga que ver con el proceso de capacitación y ya lo que tiene que ver con la formulación del proyecto. Bueno, realmente sale de una iniciativa de algunas personas que son víctimas y entonces decidieron que un acto simbólico y de trabajo comunitario podría ser la adecuación del parque porque estaba abandonado, no tenía sitios donde recrearse y entonces se decidió de que iba a ser de gran acogida y efectivamente aquí se vincularon los niños al trabajo, se vincularon las mujeres, los hombres y fue algo muy dinámico, se trabajaron dos días haciendo toda la primera parte de la instalación de luminarias, la instalación de las bancas, de los juegos, la limpieza del parque que de alguna manera estaba bastante, con el cefe bastante descuidado. Y bueno, se hizo todo un trabajo conjunto y quedó finalmente listo para que los niños y los adultos pudieran compartir eso. Bueno, nos benefició mucho en que este era un lugar prácticamente olvidado, estaba a oscuras. Era un lugar donde anteriormente las reuniones no se hacían para jugar, para hacer cosas buenas, sino también se dedicaba mucho a utilizar estos sectores oscuros para otras cosas indebidas. Y ya con la iluminación del parque, con las bancas, podemos ver que aquí ya se llega a las personas a temprana hora. Se esparce, hay una zona de esparcimiento, los niños vienen y juegan, o sea, ya tienen donde entretenerse, ya hay un lugar de recreación aquí en el barrio y al menos pues con la iluminación que hay en el sector también ya se presta para una mayor seguridad. La importancia de un tipo de convenio como el que se hizo, en donde la alcaldía dio un aporte y la alta consejería colocó su mano de obra con los participantes del programa de Ser Social, es las iniciativas de procesos de donde el participante del programa de reintegración va a la comunidad y aporta a su comunidad. Y esto hace que él tenga mayor pertenencia en el proceso de reintegración, que el fin último es ese. Sí, el proyecto fue un intento o es un intento por empezar a hablar de algunos elementos que sentimos que son importantes en la sociedad barranqueña.
uno es empezar a hablar de, digamos, cómo seguimos avanzando en la convivencia, obviamente en medio de un contexto difícil, en un contexto que aún hace que sea complicado hablar de posconflicto. Y el otro elemento fue intentar colocar en discusión el tema de la reconciliación. Fue un intento simplemente por revisar, digamos, las posibilidades de ver si una sociedad, en este caso la sociedad de la Comuna 7, estaba dispuesta a tomar el tema como propio y empezar a discutirlo. Esto porque es un contexto actual, es una realidad que nosotros no podemos ocultar, y es el hecho de que tantos años de violencia en Barranca Bermeja pues nos dejaron a una sociedad con características especiales, una sociedad con excombatientes, una sociedad con víctimas y un tejido social roto de alguna manera por tantos años de violencia. Entonces, hay dos posibilidades en estos casos. Uno es que sigamos viviendo de alguna manera entre todos, y otra es que hablemos este tema de manera clara, que lo podamos colocar, que no nos dé miedo discutirlo, y ese fue el intento de este proyecto. Dar una oportunidad para discutir el tema de reintegración comunitaria, discutir el tema de convivencia, discutir el tema de reconciliación y ver los efectos de estos diálogos iniciales. De tres instituciones que están preocupadas por trabajar con las comunidades, por meterse en un tema bastante novedoso como el tema de la convivencia aunado al tema de la reconciliación. Evidentemente, tema espinoso, tema difícil, pero mire que nos encontramos con una gran receptividad en estas comunidades de la Escuela Fe y Alegría, del barrio Pablo Acuña, del barrio Minas del Paraíso, sectores que han sido muy golpeados tradicionalmente en las últimas dos décadas por la violencia, por acciones muy graves de respeto a los derechos humanos. Entonces la gente empieza a responder de una manera adecuada y saluda con mucho entusiasmo estos eventos simbólicos que estamos haciendo, de reparaciones, de sitios comunes, de sitios donde se encuentra la comunidad, no importa si es víctima, no importa si en el pasado fue victimario o sencillamente sociedad en general. Nos parece muy importante estos pequeños esfuerzos que se hacen, queremos avanzar en los mismos y nos sentimos muy satisfechos de esta primera experiencia que se ha llevado a cabo aquí en la Comuna 7. Nosotros pudimos recibir dos computadoras, una para edición de video y una para administración, sillas, mesa, porque estamos armando una biblioteca popular ahí en el Centro Cultural. Esas sillas y esa mesa son justamente para los jóvenes y los adultos que vienen a utilizar la biblioteca. También recibimos un telón para el cineclub, porque el Centro Cultural es un cineclub y en ese momento no teníamos el telón, bueno, pudimos conseguirlo. Así que estas fueron las cosas por las cuales nos vimos beneficiados. No, la verdad que me parece muy, muy bonito nuestro trabajo. Como Centro Cultural, por ejemplo, es impulsado por jóvenes que trabajan todo el año, la mayoría sin recibir ningún tipo de beneficio económico. Me parece estupendo que la alcaldía se una a apoyar, ¿no?, este trabajo, que los jóvenes hacen así de su voluntad, con su esfuerzo propio, y que haya este diálogo entre la población que pone su trabajo, que pone su gana, que pone su sueño, y la administración pública que acompaña con fondo, con todo lo que puede acompañar la administración pública. Realmente fue una experiencia muy interesante porque aquí estuvieron estudiantes, padres de familia trabajando fines de semana y no importaban nuestras diferencias, lo que importaba era aportar nuestros esfuerzos para realmente mejorar la cancha que necesitan nuestros niños, niñas y jóvenes. Por darnos la oportunidad de estar aquí y por darnos este escenario y esta muestra de cariño tan, tan maravillosa. Muchas gracias. Así, después de todo, busco ser libre. Aún así,
busco ser libre, pero el odio me lo impide. Quiero volar, pero el olvido me pesa. El olvido me pesa y entonces la verdad corta mis alas. La verdad corta mis alas. Y caigo para llorarte.